Por pedido de la gobernadora, seguir trabajando fuertemente en memoria, verdad, justicia, democracia y en articulación con el Tribunal de Disciplina. Hoy se han aprobado dos proyectos por unanimidad, una que es la creación de un registro para víctimas del terrorismo de Estado en la provincia de Santa Cruz y también la modificatoria de la nomenclatura del desaparecido Daniel Alberto Toninetti, que figuraba como cesanteado y ya figura como corresponde como víctima de desaparición forzada de personas. Contamos con la presencia que ha venido de la provincia, en este caso está vía Zoom con su hija María Toninetti. Una jornada muy emotiva, toda esta de reconstrucción, de encontrar documentación de esta comisión que viene trabajando por la reparación integral en la provincia de Santa Cruz. Bueno, se empieza a traducir con acciones, este es un primer paso, estamos trabajando en toda una reparación integral, pero bueno, venimos dando el paso de los convenios que hemos firmado, en este caso estas dos aprobaciones, y bueno, como decía la gobernadora de la provincia, la importancia de fortalecer la democracia, de que sea un piso de la memoria, la verdad y la justicia para poder construir la sociedad que queremos, que es sin duda una sociedad que respete los derechos humanos y que no permita los atropellos a estos y que jamás, nunca más se repita un sistema dictatorial o un sistema de facto o un sistema que viole los derechos humanos o no respete las garantías internacionales en materia de derechos que hemos logrado construir en toda la humanidad.